Saludos desde la mecánica de Paulo. Hoy el tema es ¿qué aceite debo colocarle a mi caja sincrónica o caja de selección manual? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta al comprar el aceite o reponer el aceite es siempre revisar el manual del propietario. Buscamos el manual del propietario de nuestro vehículo y determinamos qué nos recomienda el fabricante. A partir de ese momento, debemos tratar de conseguir ese tipo de aceite que nos recomienda. Pero, por lo general, todas las cajas sincrónicas deben de llevar un aceite que el envase diga la palabra Gear Oil. Es esencial que al momento de ustedes comprar el aceite diga esta palabra, Gear Oil. Eso nos va a dar una garantía de que estamos usando un aceite que está pensado en engranajes, en poder realizar los cambios fácilmente y no sentir trabas a la hora de realizar los cambios. Entonces, ¿qué sucede? Que el aceite de caja sincrónica es un aceite más grueso, es un aceite más espeso. Y hay a veces personas que piensan que colocándole aceite de motor pueden utilizarlo como sustituto o reemplazo del aceite de la caja, pero es errado. Nosotros tenemos que comprar siempre aceite que se utiliza tanto para la transmisión trasera, como si fuera el diferencial, como para la caja. Es este aceite. Después cambia la viscosidad, dependiendo la marca de la caja y lo que recomienda el fabricante. Entonces aquí tenemos tres modelos esenciales para explicarle, en donde uno de los más gruesos es este, de viscosidad 85W140. Significa que es un aceite bastante espeso, de mucha viscosidad, y por lo general es usado en vehículos de carga, ¿okay? De trabajo pesado. Luego, el más común para los vehículos, tenemos este de nomenclatura 75W90, que es el más común, ¿verdad? Y tenemos también aceite más especializado, como es el caso de este Pennzoil, que se llama Syncromesh. Está pensado para cajas de alto performance, como cajas Tremec, cajas mucho más especiales para competencia. Y tiene una particularidad que lo dice el envase, por eso siempre cuando a la hora de comprar el aceite tenemos que leer el reverso. Este Pennzoil está pensado también aparte para materiales amarillos. Materiales amarillos, ¿qué significa? Las partes mecánicas que tiene la caja tiene latón, tiene cobre y bronce. Entonces, aunado a los metales férreos comunes que debe tener, se maneja muy bien a la hora de esos tipos de cajas un poquito más complicadas y de mayor performance para altas velocidades. Lo importante es que diga la palabra Gear Oil y siempre aunado a lo que recomienda el fabricante para no tener ningún problema. Otra nota que deben tomar es que el aceite de la caja sincrónica debe cambiarse. No con la regularidad que se hace el aceite de motor, pero debería hacerse cambios periódicos de 30.000 a 40.000 kilómetros el cambio. La ventaja del cambio del aceite de la caja sincrónica es que no lleva mucha cantidad. A lo sumo puede llevar tres envases de este tamaño, 3/4, a lo mucho. Que es a diferencia de una caja automática que trae mucha mayor cantidad de aceite. Entonces,
es también más sencillo su cambio, porque simplemente tiene un tapón de drenaje donde usted prácticamente vacía todo el aceite, lo vuelve a tapar y destapa un tapón intermedio que tiene la caja y va agregándole en ese tapón intermedio, va agregándole el aceite hasta que vea escurrir, significa que ya está lleno y esa es la cantidad perfecta de trabajo para esa caja. Con esto espero que le haya solucionado el detalle de qué aceite colocar y estamos para una nueva oportunidad. Salud.